Ruiz de Montoya, El Tiempo. Ya la saludamos a Mariela Malman. ¿Cómo estás? Buen día, referente del área de cultura de Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? A ver, nosotros, bueno, yo te estoy viendo ahora en vivo y en directo, te veo bien y te escucho también de la misma manera. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Para nosotros siempre es un gusto también contar con los medios como ustedes para poder difundir las actividades. Estoy justo detrás del polideportivo. Estoy viendo. Sí, sí, sí. Tenemos una actividad muy linda hoy acá, que es la finalización de un proyecto con las comunidades en Vía Guaraníes, que es el proyecto Tapé por A, que por ahí en algún momento también podemos hablar de eso. Pero sí, lindo clima en Ruiz de Montoya, solcito a pleno, este veranillo, que viene bien el veranillo. Yo creo que a todos nos viene bien un receso de tanto frío, al menos a mí. Claro, no, a mí también, comparto eso con vos. Bueno, pero aparte de esta actividad que me estás contando ahora, que estás ahí en el polideportivo de la localidad, ya se están poniendo en marcha todos los preparativos para lo que será la segunda fiesta colonial de la localidad. Así es, la segunda fiesta colonial, que por ahí lo habrán visto y también estamos haciendo circular mucho por redes, tiene la impronta de la chacra, lo que es la producción de nuestra gente, los productos elaborados de manera casera. No nos olvidemos que la mayoría de los municipios del interior de la provincia tienen muchas colonias, muchas zonas donde se trabaja mucho la tierra, donde hay huertas, donde hay producciones como la mandioca, la yerba, el té, la sandía también, que nosotros tenemos la fiesta provincial de la sandía, y justamente en ese mismo predio, como bien lo comentabas, es el parador de la Ruta 7 en el Valle del Cuñapirú. La Ruta 7 es la ruta que nos conecta, por decirlo de alguna manera y hacer referencia, Jardín América con Aristóbulo del Valle. Claro. Y nosotros, ahí justo el parador está sobre la Ruta 7, un lugar hermoso. 2021 estamos en vacaciones también, entonces queremos realmente invitar a la gente a que se prendan a esta fiesta que estamos organizando esos dos días, el 20 y el 21 de julio en el Parador, con las jornadas completas, tanto el día sábado como el día domingo. El grupo que está en la organización, del cual formamos parte, estamos ultimando los detalles y colocándole un montón de condimentos y agregados para que sea una fiesta cada año más pulida, cada año mejor. Y por ahí contarte que lo vamos haciendo también con los mismos colonos y agricultores. Ellos forman parte y nos van dando, bueno, ideas. Hay unos juegos espectaculares acá en el interior. Se tilda mucho a hacer los juegos coloniales, que son juegos que por ahí se jugaban antes en la colonia. Y ahora los tenemos como un atractivo y la gente es impresionante cómo se prende. Y hay una sana también con esto. No, me imagino que sí. Estaba viendo alguna de las imágenes de ediciones anteriores y da la sensación de una fiesta, te digo, hasta familiar, ¿no? Como que se reúnen todos ahí en torno a esta fiesta. Un buen momento también para el reencuentro, ¿no? Sí, es muy familiar. Viene gente. El año pasado fue la primera edición y surgió esta idea y decíamos, vamos a ver cómo prende en la zona. Y teníamos el primer día mucha lluvia y como hay comida regional, igualmente la gente vino de todos lados y también se agradece la gente que ve una cosa llamativa o algún evento de este estilo y vienen con la familia, porque el día sábado va a ser el día por ahí más onda feria, como feria, ¿no?, con las verduras, todo lo que van a tener los artesanos, manualidades y comida regional que va a haber. Entonces, sí, el reviro, el poroto, la chipa amasada, el mate cocido, sí, son comidas. Mira, y a esta hora vos me hablás de todas estas comidas, son las 11:20, y la verdad es muy tentador, ¿no? Bueno, esto va a ser para el día sábado. ¿Cuántos feriantes van a estar participando en esta fiesta, entre sábado y domingo? Sí, son un montón, y se están inscribiendo también muchos. Llamativo, hay mucha gente de toda la provincia porque dejamos el espacio, digamos, abierto. Ahora ya quedarían pocos lugares. Igualmente tratamos de que todos los que tengan algo casero y regional y quieran venir y que no se repitan tantos iguales, ¿no? Para que todos tengan buena venta. Claro. Vamos acomodándolos. Pero más de 20 seguro. Eso para el día sábado. Tendremos también capacitaciones del INTA, se van a hacer entrega de bioinsumos, charlas varias que estamos ahí ultimando los detalles, la cantina, y es un evento también en conjunto y solidario, porque la cantina, por ejemplo,
se la cedimos a la comisión de la policía local, también la parte del asado del día domingo a los bomberos voluntarios. Ah, entonces mira. son voluntades conjunto que hacen que cada comisión pueda tener un ingreso, ¿sí? Mariela, vos hablabas acerca de estas capacitaciones. ¿Para quiénes son? ¿Para los productores, para los feriantes, para el público en general? Para los visitantes, en los momentos que se den las charlas, cualquiera que esté dando vueltas, van a ver sillas, se sienta, le interesa, puede escuchar. Eso es completamente abierto, dirigido al que tenga interés, bueno, en aprender algo más, en escuchar un poquito cómo se trabaja. No nos olvidemos que siempre estamos muy interrelacionados, lo que es municipalidad, la gente del parador, de las comisiones, desde el área de cultura también. Entonces tratamos de que todas las voluntades se unan, y eso es lindo, es un poco volver también a las raíces. Siempre decimos, la gente que fundó, ¿no?, los municipios del interior, nuestros abuelos, y era gente que se juntaba y le ponía todo el trabajo y la buena onda. Y de esa manera hoy día tenemos pueblos tan hermosos en Misiones, que volver un poquito a eso, ¿no? A la voluntad, al querer progresar. Entonces, es abierto. Claro. Y te cuento, la noche finaliza con un... Es el Día del Amigo, el 20 de julio. Claro. Festejo doble también ahí, ¿no? Sí, el Fogón de la Amistad. Entonces, invitamos también a músicos de cualquier lado de la provincia que quiera venir a musiquear, digamos, a traer su instrumento, a cantar, si hay... no sé, un grupo de folclore que quiera venir y sumarse. Es como muy muy abierto, muy dispuesto para esa temática, ¿no? Bien. Como vamos a tener cena también, están todos invitados a sumarse en lo que va a ser la noche del sábado. Bien, ¿cuál es la sugerencia para aquellos que de repente vamos de lejos? Ah, no de lejos, pero vamos de otros lados. ¿Qué tenemos que llevar? ¿Algo? ¿Tenemos que tener algo en cuenta? Y por ahí traerse los sillones, vamos a tener algo de sillas, pero nunca uno sabe qué cantidad de gente viene. Entonces, los sillones, estamos en invierno, el abriguito, todo lo que sea para la comodidad también. Vamos a tener descartables ahí, el que come el porotito, por ejemplo, pero si quieren poner unos platitos ahí, venir con el canastito. Onda picnic. Lo pueden traer también, entonces ya se aseguran, ¿sí? Y van a comprar cosas también, venir con el canastito, entonces se llevan un picle, se llevan un pan dulce, en fin, ya tienen ahí todo cómodo también para poder disponer de esto. Mariela, ¿tiene algún costo el ingreso a la fiesta? No, la entrada es libre y gratuita. Lo que únicamente queremos es que nuestros productores, los artesanos y emprendedores puedan vender, lograr esa economía, digamos, ahí circular, el ingreso que ellos puedan tener también con la venta de sus productos. Y lo mismo las instituciones que están involucradas. Así que es libre y gratuito. Y te cuento que el domingo tenemos temprano la llegada de los fierros clásicos, que son los autos antiguos, que es un grupo desde Capiobí que nos visitan. O sea, los autos antiguos van a estar expuestos el domingo, 9, 10 de la mañana. Entonces, un atractivo muy lindo porque muchísima gente en todos lados sigue. Los fierros, los autos clásicos, antiguos, y es la fotito, el subirme al auto y todo, que es una movida espectacular con todo lo que es antiguo también, y que son autos que, bueno, que están en excelentes condiciones, y los amantes de los fierros saben de lo que estamos hablando también. Por supuesto que sí, un gran atractivo que, bueno, siempre atrae a mucha gente, ¿no? Bueno, para contarles a la gente nada más, ¿no? Esta fiesta colonial, se va a realizar en el mismo predio donde cada año se hace la fiesta de la sandía, ¿es así? Sí, es el mismo lugar, el mismo predio, entonces la gente va a ubicar. De alguna manera sería esta fiesta como la antesala de la fiesta de la sandía, que se va a hacer posiblemente en enero, ¿sí? Tenemos el año bastante completo, entonces estamos ahí puliendo para lo que va a ser la próxima edición. Pero sí, es el mismo predio. Bueno, el domingo ese día, para la gente que quiera venir, van a tener la gastronomía que decíamos hoy, empanadas también, bueno, para tomar, en fin, la cantina, todo. Pero también va a haber asado, ¿sí? Entonces el asado, vamos a tener un numerito, todavía no lo sacamos porque estamos a mes y medio, ¿no? Hay que esperar un poquito más cerca por el tema de los costos, ¿no? Pero también ya vamos a sacar esa publicidad para que la gente que viene de lejos pueda comunicarse y, bueno, reservar un kilo, dos kilos de asado y poder venir a almorzar, bueno, ese día en la fiesta campestre. Bien. Por la tarde vamos a tener juegos, como te decía hoy.
el primer concurso del desgranado de maíz, así que la gente que tiene ganas se va a poder sumar con interesantes premios, también el desgranado, el colocarle la colita al chancho, bueno, y van a haber varios juegos porque parte de los emprendedores tenemos algunos abuelos que hacen manualidades y se saben de juegos que jugaban en la infancia. Entonces se va a dar muy familiar ahí en la tierra, en el pastito, no sé, algunos juegos que ellos conocían y van a estar enseñando a la gente también. Y vamos a aprender juntos seguramente, ¿no? Una manera muy linda de ir, distenderse, disfrutar y además colaborar con aquellos que, bueno, van a vender sus productos seguramente en esta fiesta. Recordanos, fecha y a qué hora comienza todo, ¿no? Y bien, lugar. Reiteramos la invitación entonces, sábado 20 y domingo 21 de julio, es semana de vacaciones, programa completo los dos días. Sábado es más onda feria, también los invitamos a acercarse. Si hay gente que quiere venir, por ahí te repaso, y quedarse en la zona, tenemos también alojamientos, entonces el que quiera venir, quedarse sábado y el domingo ya estar en el lugar, no, se comunican con nosotros a este número, lo pueden dar sin ningún problema y les cedemos toda la información. Sí. Y bueno, el domingo también, tempranito, entre las 9 de la mañana, 8:30, 9 ya, y eso va a ir hasta más o menos 10, 11 de la noche, porque el domingo, después de los juegos, tenemos matiné bailable. ¡Qué musical, lindo! Con musical Los Colonos, que hacen música cervecera, shotis, banera, banerón, todo lo que es música, vamos a decir, de chingui chingui, ¿no? Claro. Acá, música, música bailable. Sí, entonces, sí. Que gusta el baile, los abuelos. Pues sabes que se comunicó ya gente de Posadas que hacen los tours de viajes. Estamos muy contentos porque también hay abuelos que van a venir con combis y demás, y esto se puede replicar. Son todos bienvenidos. Bien. Mariela, te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad, por lo que estamos viendo, por lo que conocemos de ediciones anteriores, es una fiesta muy atractiva. Así que felicitaciones por todo esto, que ya están ahí con los preparativos y seguramente que alguna vueltita nos vamos a pegar. Ay, dale, sería un gusto conocerlos. Te decía al comienzo, siempre la prensa y todas estas notas son buenísimas, nos ayudan a difundirnos un montón. Entonces, serán bienvenidos. Las fotitos, la gente que viene, sacarse la foto, etiquetar, hoy en día todo eso es un montón para nosotros. Y bueno, va a ser un gusto recibirlos en la colonia de Ruiz de Montoya en julio y después en agosto para otra nota. Estaremos ya con nuestro mes aniversario también. Bien, gracias. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, allí la saludábamos a Mariela Malman, es un referente de la...